Querido público que nos acompaña en este día en nuestro segundo programa, El Universo de las Plantas. Recuerden que esta serie es el impacto de las nuevas especies en el conocimiento de la biodiversidad, y hoy tenemos a dos grandes invitados del Instituto de Biología. El doctor Gerardo Salazar. Doctor, bienvenido. El doctor Salazar es el jefe del Departamento de Botánica y, bueno, nos acompaña el día de hoy para hablarnos de un tema interesante que son las orquídeas. Y tenemos el gusto y el privilegio de que nos acompañe el doctor Mario Souza. Doctor, buenos días. De verdad, le agradezco mucho su presencia, porque la experiencia que tiene usted en el trabajo de la botánica de algunos años, pues se va a reflejar ahorita en este momento cuando platiquemos con el televidente que está interesado en conocer realmente el trabajo que se hace en esta institución. Muchas gracias otra vez al público, porque definitivamente estos programas nos ayudan a entender qué es lo que está pasando dentro de la ciencia, en el conocimiento de las nuevas especies. Y pues el Instituto de Biología realmente está interesado en participarles a ustedes de esta información. Les recuerdo que este programa es una coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, COAED, y el Instituto de Biología. Por favor, les agradecería, pues, nos acompañen con sus comentarios, que llamen al programa, que pregunten. Yo siempre les comento que aprovechen a los panelistas que tenemos aquí, a nuestros invitados, y que están en pantalla los teléfonos de Mirador Universitario, la liga, para que también se pongan en contacto, y sobre todo la página del Instituto de Biología, que es www.ib.unam.mx, para que conozcan más acerca de nuestros investigadores. Gracias una vez más por estar con nosotros, doctores. Y pues vamos a darles la bienvenida y a iniciando el programa con nuestra primer pregunta. Al doctor Salazar, por favor, ¿cuántas especies nuevas de plantas estimas se han descrito a nivel mundial y cuántas a nivel nacional? Yo sé que hay un buen número en ese sentido, doctor. Sí, bueno, aquí tenemos que ponerlo en primer lugar en un contexto global. La diversidad total de plantas en el planeta se estima en aproximadamente 280 mil especies. El gran porcentaje de esa cifra se ha venido describiendo en el curso del último siglo, y la tarea todavía no termina. Por ejemplo, para tener un dato preciso, un estudio realizado hace unos años por el Instituto Internacional para la Documentación de las Especies recabó todas las especies nuevas que se describieron en el año de 2006. Fueron aproximadamente 17,000, incluyendo todos los grupos de plantas, animales, hongos. De esas, aproximadamente 2,000 eran plantas, y la mitad de las 2,000 eran orquídeas. Okay. Entonces, este número es indicativo, creo yo, de la tasa actual de descripción
y descubrimiento de nuevas especies. Va de unos pocos cientos a varios miles de especies cada año, lo cual varía de acuerdo con el grupo biológico y con la región. Naturalmente, en los países tropicales del mundo, esta tasa pues es alta. En los países de las regiones templadas y frías, que generalmente también han estado mejor estudiados durante más tiempo, se encuentran menos especies nuevas. Pero el número es de probablemente un par de decenas de miles cada año. En nuestro país se estima que existen aproximadamente 22,000 especies de plantas vasculares, incluyendo helechos, gimnospermas y plantas con flores. Y la tasa de descripción de especies pues va de al menos de 20 a 40 por año. En algunos grupos esta tasa es mayor, por ejemplo, en el que yo trabajo, que son las orquídeas. Cada año hay cuando menos 10, 15 o 20 especies nacionales descubiertas y bautizadas por primera vez, y a nivel mundial pues son probablemente alrededor de 200, 300. Entonces varía un poco con el grupo biológico. Ahora, en el Herbario Nacional tenemos un grupo de investigadores asociados en distintos líneas de investigación, pero también en distintos grupos de plantas y hongos. Algunos de ellos son muy diversos. Por ejemplo, contamos con especialistas en las compuestas, la familia del girasol y la manzanilla, que es la más diversa en la flora de México, con alrededor de 3,500 especies. Las leguminosas, cuyo ejemplo es el doctor Mario Sousa, que también cuenta con alrededor de unas más de 2,000 especies en la flora nacional. Y en mi caso, con orquídeas, llevamos un inventario de 1,300 especies aproximadamente. No particularmente en México, pero colegas que están trabajando la diversidad de plantas, particularmente de orquídeas, en los Andes, en el continente sudamericano, están describiendo virtualmente cientos de especies de orquídeas cada año. Tengo un colega que estudia Epidendrum, el grupo de orquídeas con más especies en América tropical, que las publica, de hecho, de 100 en 100. Vaya, es un buen número. Sí, no, es muy, muy diferente un poquito la dinámica del Instituto de Biología, porque hace un momento platicábamos acerca de esto que tú comentas, ¿no? De estar descubriendo este personaje de 100 en 100. Bueno, es en el área tropical. Y bueno, ¿qué sucede en estos ambientes que están dentro del territorio mexicano? Y que lo vamos a seguir comentando ahorita, doctor. Claro. Pero ahora, de estos grupos que tú mencionas, ¿cuáles son los más representativos en cuanto a número de nuevas especies? Ahorita vamos a platicar, querido auditorio, solamente de dos grupos muy importantes, porque en los siguientes programas vamos a platicar de otros grupos de plantas también de interés. Pero ahorita, Gerardo, tú mencionabas un buen número de especies descritas para el mundo, para México. Pero de estos grupos, realmente, que sepa el querido auditorio, ¿cuántos grupos dentro del Herbario Nacional se han descrito? ¿Cuáles están mejor representados? Bueno, yo creo que el Herbario Nacional es un bastión del estudio de las leguminosas a nivel mundial. El doctor Sousa va a abundar en ello. Especialista, sí. De hecho, tenemos un buen número de especialistas en el área, estudiantes y una colección extremadamente representativa de la diversidad de leguminosas del mundo. El siguiente grupo en el que hemos estado muy, muy activos en los últimos 30 años son precisamente el de las orquídeas. Por ejemplo, del 1,500,000 de ejemplares que alberga el Herbario Nacional en la actualidad, tenemos aproximadamente 20,000 de orquídeas. Okay. ¿20,000 especies o ejemplares? No, 20,000 ejemplares, okay, que representan pues más o menos esas 1,300 especies de las que yo hablaba. Hay el otro grupo monstruosamente diverso en la flora mexicana, que es el de las compuestas. Tenemos un especialista con estudiantes y colaboradores, pero en realidad pues no se da abasto. Se conocen, como comentaba hace rato, al menos unas 3,400 especies de compuestas en el país, y la tasa de descripción pues continúa siendo muy alta. Es interesante que una estimación hecha hace unos pocos años por el doctor Robert Dressler, que es un botánico norteamericano pues que
ha trabajado en el trópico de nuestro continente durante muchas décadas, indicaba que en los últimos 20 años el conocimiento en el número de especies de orquídeas, como un estudio de caso, se incrementó 20%. Es decir, en los últimos 20 años hemos descubierto aproximadamente 5.000 especies de las 25.000 que se conocen para esta familia, ¿no? Y la pregunta interesante es ¿por qué? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Sí, para que se detone este exactamente, número. Porque bueno, el resto de las especies se ha acumulado durante 2 o 3 siglos de estudio, ¿verdad? Entonces, de pronto, en unos cuantos años, se incrementa la tasa de descubrimiento. Esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, pues, es, en primer lugar, el establecimiento de instituciones sólidas en nuestras regiones. Por ejemplo, aquí en la UNAM, el Herbario Nacional y muchas instituciones públicas. Que han venido construyendo acervos de información, los herbarios, las bibliotecas, que entonces nos permiten ir documentando la diversidad conocida y reconocer la desconocida. Otro factor que ha influido es la formación de especialistas locales. Sí. Algunos de nosotros hemos tenido la fortuna de ir a formarnos a nuestros doctorados o nuestras maestrías o especializaciones a grandes museos botánicos del mundo. Regresamos y establecemos una escuela local en los grupos de nuestra especialidad. Formamos estudiantes y entonces ya tenemos un grupo de expertos que empezamos a poder reconocer y describir esta diversidad desconocida. Y por otra parte, los avances tecnológicos. Claro. Por ejemplo, la disponibilidad actual de la literatura científica en formato digital. Antes, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar mi grupo hace unos 30 años, cuando quería tener información sobre una especie descrita en el siglo XIX y cuyo ejemplar de referencia el tipo está en Viena o en París, pues tenía que escribir una carta, mandarla por correo, tardaba un mes en llegar, la revisaba el curador, tardaba otro mes en darme la respuesta. Y ese era un proceso extremadamente extenuante, largo y como se dice, y poco práctico. En la actualidad puedo acceder vía digital no solo a la información, sino a la imagen del ejemplar que está en París, en Viena, en Nueva York o donde sea, en cuestión de segundos. Además, se han venido desarrollando otras herramientas que han permitido agilizar el conocimiento de la biodiversidad, como los métodos de evaluación de las diferencias genéticas, métodos morfométricos para analizar estadísticamente datos de forma y tamaño de cientos de muestras, etcétera, etcétera. Entonces, este incremento, esta explosión en el conocimiento de las especies nuevas, pues es un resultado de la conjunción de todos esos factores. Y sobre todo de la tecnología, ¿estás de acuerdo que lo acabas de mencionar ahorita? Porque finalmente tú hacías una remembranza de que en aquellos años como estudiante no teníamos esa posibilidad. Si tecleabas, yo recuerdo haciendo tesis, pues tecleabas y si te fallaba algo tenías que volver a empezar y nada de este tipo de información. Y ahora con estas digitalizaciones de todos los acervos en biblioteca, todos los documentos, eso nos permite realmente estos avances. Enhorabuena, porque sí, esto a los jóvenes que nos estén viendo en el auditorio, pues estarán conscientes de que con todos estos medios masivos en las telecomunicaciones nos permiten obtener esta información. Pues claro. Esto resulta interesante, doctor. Y yo ahora me permito platicar con el doctor Sousa y preguntarle, que es muy importante, doctor, porque yo lo decía al principio del programa, es un privilegio de verdad tenerlo y eso no significa que con Gerardo no lo sea. Es un privilegio, doctor, porque usted, con la trayectoria que tiene de tantos años, de verdad, la invitación para usted fue muy, muy en especial. Gerardo nos había acompañado el año pasado en otro programa, pero usted difícilmente que esté tan dedicado a la investigación, no quiere salir de su laboratorio, de sus oficinas, y yo le agradezco de verdad una vez más que esté aquí. Platíquenos cómo ve usted en todo este tiempo a la botánica y qué pasa con estas nuevas descripciones en su terreno, en su línea, que son las leguminosas. Esto es muy interesante y que bueno que sepa el auditorio qué son las leguminosas, porque de repente nosotros hablamos con ese tecnicismo y bueno, y el auditorio dirá, ¿y leguminosas qué son, doctor? Por favor.
Bueno, es una familia de plantas y que no son tan diversas como las orquídeas, pero desde el punto de vista utilitario tienen una diversidad inmensa de usos. Para empezar, la comida, o sea, de lo que comemos, la fuente, además de los animales proteica en plantas, son las leguminosas, los frijoles. Uh-huh. Pero tienen muchísimos usos, toda clase de maderables, como fuentes de sustancias químicas por productos secundarios, se han usado como insecticidas, o sea, es muy notable eso. Y México es muy agraciado en que tenemos un buen contingente de ellas, especialmente somos particularmente ricos en las arbóreas. El género que yo estoy estudiando, que son los Loncocarpus, es el género más grande arbóreo de leguminosas de México y Centroamérica. Un ejemplo, doctor, perdón que lo interrumpa, de ese Loncocarpus que seguro el auditorio no tiene la menor idea, de un nombre común para que lo conozcan. Bueno, en Yucatán se conoce como balché, porque de ahí sacan una sustancia, lo destilan y se toma en ceremonias, inclusive en el Museo de Antropología, en la parte etnológica. Hay una sala dedicada a eso, al procedimiento ese, ¿no? Y también se ha usado para, por ejemplo, durmientes de tren. O sea, tiene muchísimos usos. ¿Y esta bebida, doctor, es solo bebida para tomar como agua de uso o...? No, es alcohólica, sí. Ah, es alcohólica. Sí, no, bueno, entonces sí, cuidado, sí, no, para... No, no, o sea, pero no es destilada, o sea, uh-huh, es nada más fermentada, así. Pero no tiene un gran uso desde ese aspecto, ¿no? Digo, la parte más interesante son, ahí en el instituto tenemos un grupo de botánicos, leguminosólogos, que se dedican precisamente a las comestibles, que son los frijoles en México, y resulta que son, son la fuente del pueblo de México, de las más importantes como fuente para las proproteínas. Entonces, entonces hay casos que se, que en todo este tiempo México realmente no es muy rico, ni nunca ha sido en épocas, sino hasta el final de las glaciaciones, rico en animales grandes que pudieran ser fuente de proteínas, que es lo normal, ¿no? Y no hemos realmente domesticado animales para ello, quizá excepto con los guajolotes o pavos. Uh-huh. Y también los perros, o sea, los perros que trajeron se dejaban engordar y se comían, pero no, básicamente la mayor parte de la población se dedica a comer leguminosas. Que desconocemos, doctor, muchas veces, sí, porque no tenemos esa información de esta fuente de proteínas que consideramos, ajá, que todo es en los animales. Entonces, bueno, saber esto es interesante. Después de la, digamos, de la, en la colonia y demás, sí, porque trajeron de Europa, o sea, el ganado bovino y todo eso, pero antes, o sea, era básicamente plantas. Y eso le da una importancia muy relevante, porque pues entonces había un proceso de selección, de intentar nuevas fuentes y de probar, ¿no?
Pero uno de los bemoles que tienen las leguminosas es que varias tienen sustancias secundarias que son altamente tóxicas. Entonces, si no sabe qué hacer, se puede dar una buena intoxicación. No son tan buenas entonces. No, sí lo son, pero hay que saberlo. Sí. Y procesar eso, quitarle los tóxicos. Y en algunos casos, por ejemplo, hay un caso que es posiblemente una situación fallida. Por ejemplo, la Canavalia ensiformis, que es una leguminosa, un bejuco también del mismo grupo, tiene un aminoácido no proteico que se llama canavanina, y ese es muy tóxico. Entonces se ha usado, y muestra de ello en las cuevas que hay en Teotihuacán, hay semillas de ello, pero en la actualidad nadie lo come, ¿no? Entonces resulta que sí hubo experimentos, vamos a decir, de pruebas, de ensayos exitosos y fallidos, ¿no? Entonces, aparentemente este fue un fallido, porque realmente, y no sé también qué tan palatable sea, si sabe bueno o no sabe bien, porque ese es otro negocio, ¿no? Entonces, México siempre ha sido muy caracterizado por eso, ¿no? Doctor, ¿por qué realmente le interesó estudiar las leguminosas habiendo tantos grupos dentro de la botánica? ¿Por qué incursionó en esa línea de investigación? Bueno, ¿por su importancia, por lo que nos acaba de decir, o había más en aquel momento? No, en ese momento yo trabajaba, yo empecé la botánica en el Instituto de Investigaciones Forestales, en una comisión que se llamaba de Dioscorias, que estudiaba, en esa época estaba el boom de la dioscoria y de la diosgenina, que se usa actualmente, ya inclusive se sintetiza y se usa como hormonas para evitar la reproducción. Uh-huh. Y entonces teníamos en esa comisión que hacíamos tesis, estudiábamos dónde vive la Dioscoria compósita, que está en las selvas de México hasta el sur, y en esas selvas hacíamos estudios de comunidades tropicales, y una de mis primeras labores ahí era el que identificaba las plantas. Entonces, inclusive, cuando yo no podía, se las llevaba al doctor Miranda, que en esa época vivía, uh-huh, y me sacaba de problemas y me regañaba también cuando hacía cosas raras, pero bueno, salíamos del asunto, ¿no? Y casualmente me vi dando cuenta que de esas plantas que traía, un porcentaje muy alto eran leguminosas, entonces me llamaron la atención, entonces tuve que empezar a tratar de identificarlas y ver claves y preguntar. Y desafortunadamente en esa época el herbario era muy incipiente y no tenía mucho material de referencia para sacarlo uno de atolladeros, excepto la sapiencia del doctor Miranda, ¿no? Entonces, fue resultando así, ¿no? Que tuve que adentrarme en la familia, y ya después que ya adentré, pues ya no salí, ¿no? ¿Y ya cuántas especies lleva descritas, doctor? Pues aquí las tengo anotadas. 126 especies y 2 géneros. Un buen número, doctor. Sí. Realmente, cada vez, en el programa pasado yo comentaba al auditorio la importancia de estas nuevas descripciones, y pues vamos realmente conociendo ahorita y dándole al público ese saber del instituto, del quehacer de ustedes. Y bueno, entiendo realmente que ustedes están muy, muy
interesados en esta rama de la taxonomía, que después vamos a platicar en un momento más, porque ya tenemos que irnos a pausa. Y yo quisiera invitar al televidente, al amable auditorio, que siga con nosotros, por favor, para seguir con estos dos grandes invitados que tenemos. Y les quiero agradecer una vez más que nos sigan a lo largo de esta serie, el impacto de estas nuevas especies en el conocimiento de la biodiversidad, y para que se lleven estos premios o estos regalos que tenemos en la mesa, les voy a mandar a una trivia, que es el ejote. ¿El ejote es un frijol, una judía o un guisante? Por favor, llamen al programa, los teléfonos los pasaron hace un momento en pantalla, y comuníquense también a Mirador Universitario y al Instituto de Biología, pues para saber de ustedes que están interesados en el programa y en lo que estamos en este tema el día de hoy, platicando el universo de las plantas. Regresamos en un momento más. Gracias por acompañarnos. Regresamos una vez más aquí en este programa del universo de las plantas, y seguimos platicando con los doctores, el doctor Sousa y el doctor Salazar. Para Mirador Universitario es muy importante su participación. Gerardo, yo quisiera preguntarte en este momento de hace rato que platicabas de las orquídeas, estos factores que han intervenido para que se detone el conocimiento. Esto no tiene mucho que ver con la parte científica, pero sí con la parte comercial. Resulta que antes, cuando en algún momento platicábamos, te regalaban una orquídea, decías, wow, esta persona tiene dinero, me está regalando una orquídea, esto es lo máximo, porque solamente las personas con recursos podían hacer eso. Hoy día nos damos cuenta que hay orquídeas y bellísimas a bajo costo, y esto se debe a esto que tú comentabas, o qué es lo que detona que tengamos este gran número de orquídeas en el comercio. Hay ambulantes que te las venden a bajo costo y son preciosas. Y algo que tú comentabas, que una persona las renta y que las puedes tener, y tú siempre vas a tener en casa orquídeas todo el tiempo floreciendo. ¿O cómo es esto? Bueno, afortunadamente para los que nos gustan las plantas, tal vez desafortunadamente para los comerciantes, esa situación de que la orquídea era la flor cara, rara, sí, por excelencia, ha cambiado. Y esto se debe por una parte a que los viveristas, los productores de plantas, pues se dieron cuenta del enorme potencial de este grupo de plantas. Estamos muy atrasados en relación a otros países y otras regiones del mundo donde durante mucho tiempo ha habido un aprovechamiento muy eficiente de este grupo de plantas de las orquídeas, pero en México ya afortunadamente nos pusimos listos y se están produciendo híbridos o plantas seleccionadas de ciertas especies muy atractivas y sobre todo muy fáciles de cultivar. Uh-huh. Yo recuerdo que hace mucho tiempo soñábamos los aficionados, porque además de estudiar orquídeas, pues tengo muchos años cultivándolas como aficionado, soñábamos con ver lo que se ve en los Estados Unidos. Por ejemplo, que en cualquier supermercado puedes comprar una planta de orquídea muy bonita por el monto equivalente a unos $10. Uh-huh. Ahora ya lo puede hacer uno aquí en México. Sí. Y esto es afortunado porque la demanda por plantas y flores bonitas ha existido durante mucho tiempo. Pero antes, si uno quería tener una orquídea, tenía solo dos posibilidades: o irse a meter al cerro y recolectarlo uno mismo, uh-huh, o comprarlo en el comercio ilegal. Por ejemplo, estas orquídeas silvestres que venden en las calles y los mercados. Ambas actividades son ilegales si no se cuenta con los permisos requeridos. Y, por ejemplo, la venta callejera de orquídeas, pues es un uso no sostenible.
Por lo cual es muy positivo que ya en los supermercados, en los tianguis de plantas, se puedan conseguir orquídeas a un costo, pues, muy accesible, considerando que son plantas que han sido seleccionadas porque van a estar 3, 4 o 6 meses con flores, prácticamente nada más con echarles un poquito de agua cada mañana. Y para aquellos de nosotros que no nos queremos ni siquiera molestar en volver a invertir tiempo en que florezca el año siguiente, pues hay personas bien listas que nos la pueden traer con flores, nos la dejan ahí los 3 meses que tienen con flores por una renta, y después se la llevan y no la reemplazan con una diferente. Es un negocio bastante bueno, por ejemplo, para hoteles, restaurantes, oficinas, ¿no? Donde el propietario del restaurante o del hotel pues no tiene que preocuparse por tener un invernadero y un jardinero. Simplemente le traen las plantas para reponerle a aquellas que se van quedando sin flores. Esas que ya no tienen flores se llevan a cultivar y al año siguiente se pueden usar de nuevo. Pues ya saben, auditorio, con este comentario de Gerardo, que los que gusten de tener plantas o orquídeas en casa y tenerlas siempre en flor, pues hay que recurrir a estos métodos, se puede decir así, estas actividades que también apoyan al público para generar ingresos. Bien vale la pena. Esto resulta interesante, Gerardo, de verdad, porque te decía antes, pues no era fácil tener una orquídea, era algo así como tener una joya, pero ahora es, y son bellísimas además, ahora tenerlas así, pues sí que te las cuiden mucho mejor, vale la pena. Claro. Sigo contigo ahorita, Gerardo, pero quisiera preguntarle al doctor Sousa algo que me inquieta mucho. Dentro de todos los taxónomos, en las descripciones de las especies, siempre hay una característica en cada una de las plantas que van describiendo. Hay características extremas. En el caso de usted, doctor Sousa, cuando describe alguna leguminosa, ¿qué planta le ha representado dificultad para poderla describir a diferencia de las otras? ¿Cuál es la que más le ha representado un problema? Bueno, yo creo que la que más problemas presentó fue la que resultó un género nuevo. O sea, para empezar, yo cuando fui a colectarla ahí al infiernillo en Michoacán, pues yo pensaba que pertenecía a una subfamilia diferente. Y va resultando que volví varias veces y no, pues ya fue aclarándose el problema, puesto que la primera vez que lo colecté era en fruto y tenía unos frutos muy leñosos, grandes, que aparentaban un pitcelobium, que es un grupo diferente. Pero no, resultó que era una cesalpinoidea y que no encajaba con nadie. O sea, sí se podía correlacionar morfológicamente, y ahora se sabe molecularmente, con otros grupos, como una que se llama Consatia, que se la dedicaron al profesor Consatia, y Peltogine. Pero de momento no fue un problema hacer eso, ¿no? Y ahora pues ya tenemos, y resulta que es un género monotípico, nada más hay uno y se va hacia la costa del Pacífico y llega a Oaxaca. Entonces no es tan rara, ¿no? Pero sí, ese es un caso. Ahora, el problema del otro grupo que yo trabajo, que son los Loncocarpus, ahí el lío es que la relación de ellos, llegó un momento en que lo hacía de uno por uno. Cuando empieza uno, describe una cosa, otra. Pero ya llegó un punto en que dije, no, pues tengo que tener referencia de los otros que son cercanos a lo que estoy describiendo, y entonces constatar si son realmente diferentes o no, y meterlos en claves. Y ahora tengo la ayuda de una persona en biología molecular, Jimmy Sotullo, que también trabaja en el instituto, y ella hace esa fase. Entonces
entonces ya no lo hago de uno en uno, sino en lotes, no como el famoso Eric Hackstetter. No, yo no llego a 100 ni de chiste. Eso es como un récord mundial. Sí, sí, sí. Sino, sí, de los grupos que tengo, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando un grupo que son relacionadas a una especie que se llama Loncocarpus guatemalense. Uh-huh. Todas las relacionadas. Entonces, cuando yo empecé ahí, todo se consideraba que todo caía en eso y todos le ponían ese nombre, ¿no? Pero si ya lo empieza uno a ver con cuidado y demás, ¿no? Resulta que hay más cosas ahí y hay que analizarlas y compararlas y cotejarlas. Con la biología molecular, que ahora. Sí, o sea, la biología molecular a mí me sirve cuando las dos cosas coinciden. O sea, yo trabajo la morfología y la tradicional, la taxonomía. ¿Sí? Y esta muchacha trabaja la cosa molecular. Si las dos cosas coinciden, bueno, eureka, ¿no? Sí. Sí. Pero a veces que no coincide. Entonces, sí. Para los dos, la taxonomía se ha vuelto más dinámica, es integral. En el programa sí. Pasado, el doctor Alejandro Saldívar comentaba la taxonomía integral. Ahora se ha vuelto de esta manera porque, bueno, se utilizan sí. Estas nuevas técnicas, así como es. La biología molecular, que les permite entonces conocer un poco más, no solo con estas características previas que se tienen de morfología, formas, etcétera, sino ya con el ADN, que es un avance notable que conjuga esta información. Entonces, ¿sí se vuelve más dinámica, Gerardo? Sí. El gran avance o la primera virtud que yo noté cuando estuvieron disponibles estos métodos de acceso al genoma fue la puesta a prueba de nuestras antiguas hipótesis. Uh-huh. Estas clasificaciones ya de un par de siglos de desarrollo basadas básicamente en la forma, el tamaño, etcétera. Y lo más agradable y un poco sorprendente, pero finalmente lógico, es que los nuevos métodos pues han corroborado gran parte del trabajo previo. Entonces, en muchos casos, los viejos grupos uh-huh. de plantas que reconocíamos pues sí. se ven apoyados por estos nuevos conjuntos de datos. En otros casos ha habido sorpresas porque la morfología está directamente ligada con la función. Y, por ejemplo, hay grupos de plantas que tienen formas de flores muy similares, uh-huh. Pero el ADN ha permitido descubrir que no es porque tengan un origen común o estén cercanamente emparentadas. Más bien, sucede que si son polinizadas por el mismo animal o el mismo tipo de grupo que les hace ese servicio, pues tienden a aparecerse. Entonces, ha habido algunas sorpresas, por ejemplo, cambios de asignación de una planta en particular, de una familia a otra, o un desplazamiento en el árbol familiar, que parece al principio muy sorprendente, pero esto lleva al reexamen de la información morfológica adicional. Uh-huh. Y en muchos casos se ha visto, es que parecía que la morfología era así, pero ya cuando la vimos con suficiente detalle, uh-huh. nos damos cuenta de que no era tanto. Entonces sí hay una gran complementariedad y la disponibilidad de nuevas fuentes de evidencia ha hecho de la taxonomía, la ciencia que describe y clasifica la diversidad biológica, pues una disciplina cada vez más activa. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que la biología molecular no desplaza la taxonomía? Porque yo comentaba en el programa pasado, en una reunión de biodiversidad, que se dio un simposio, una mesa redonda, en donde los estudiantes que asistieron a nivel nacional, que sus maestros les estaban inculcando de alguna manera que la taxonomía ya pasó de moda. Uh-huh. Y la moda es ahorita la biología molecular. Sin embargo, con esta taxonomía tradicional y la conjugación de la biología molecular, nos permite estos conocimientos, lo que tú acabas de expresar, Gerardo, que es muy importante, pero que sí ustedes están de acuerdo, entonces, que tiene que ser integral. No se puede desplazar una, sino conjugar ambas para poder llegar a estos conocimientos. ¿Qué opina, doctor Sousa? No, pues yo estoy perfectamente de acuerdo. O sea, hay en unos grupos que las dos informaciones se complementan
y mejoran todo el esquema. Y en otros casos que se ven las cosas muy, muy disémbolas. Entonces, no sé si se necesite otro marcador o nuevos marcadores o simplemente hay algo ahí que no está funcionando bien. Uh-huh. Lo único que en nuestro caso es que si uno elabora una flora, por ejemplo, no se puede poner para diferenciar la especie A de la B, por favor vaya al laboratorio y haya un examen, ¿no? Tiene que ser práctico hasta cierto punto, ¿no? Entonces, hay ese otro aspecto, ¿no? Que tiene uno que darle oportunidad a los usuarios de los tratamientos que hace uno, de que puedan ellos mismos identificar su material en el campo o donde quieran, ¿no? Entonces, no, yo pienso que se complementan las cosas y qué bueno que está esto, ¿no? Que se integren todas estas. Y luego, pues, también pasan modas. Cuando yo empecé a hacer cosas en botánica, lo máximo del mundo era la citogenética. Sí, entonces, los números cromosómicos y los poliploides y todo eso. Y ya después se fue viendo que tenía sus bemoles y sus problemas. Entonces ya. Pero se sigue usando, ¿no? La citogenética que tenemos en jardín botánico que se indican. Sí, o sea, no se descarta. Pero vaya, se resalta mucho en un inicio ese tipo de trabajos. Y luego ya va quedando como otra herramienta extra. Exacto. Para entender algo, ¿no? Y luego hay grupos que tienen muy particulares, no toda la receta se puede usar a todos los grupos, sino cada uno le va enseñando qué es lo necesario a ver o estudiar. Y eso es una parte muy interesante. Se aplica de diferentes maneras para los diferentes grupos. Por ejemplo, yo en la citogenética, todos los cromosomas de los loncocarpos eran 22 y todos eran iguales. Pero resulta que para eso teníamos que germinar las semillas y resulta que al germinarlas, las plántulas, que son las plantas primeras que salen de las semillas, de las reservas de las semillas, eran diferentes. Entonces ahora ya sé que en el grupo que yo estoy hay 6 tipos de plántulas morfológicamente muy diferentes que sí coinciden con la variación del grupo, ¿no? Entonces siempre hay sorpresas, tiene uno que estar como no tener prejuicios, sino ir ensayando integrando cosas. Integrando con toda esta información. Así es. Gerardo, en cuanto a las orquídeas, ¿cuáles son las adaptaciones que tienen para desarrollarse? Bueno, las orquídeas en general tienen un atributo que es raro entre las 280,000 especies de plantas. Uh-huh. Es que la mayor parte de ellas viven sobre otras plantas, en las copas, en las ramas de los árboles. Entonces, esto las expone a una serie de limitaciones ambientales. Por ejemplo, a diferencia de una planta que tiene sus raíces en el suelo, con disponibilidad de nutrimentos y humedad, pues las orquídeas que están en una rama están expuestas al viento, al sol, etcétera, se secan. Entonces, la disponibilidad de agua es intermitente. Uh-huh. Hay muy pocos nutrimentos disponibles. Sí. Y entonces, todas sus modificaciones pues han ido siendo dirigidas en el sentido de poder prosperar en este ambiente tan restrictivo. El ambiente de las copas de los árboles, aún en una selva húmeda, pues es prácticamente un desierto y muy pocas plantas pueden subsistir. Entonces, en muchos casos los tallos están gorditos, uh-huh, porque tienen tejido que representa almacén de almidón y agua, que cuando hay lluvia y las condiciones de desarrollo son óptimas, la planta almacena para la temporada de sequía, etcétera, ¿no? Por otra parte, todas las orquídeas comienzan su vida en una relación pues entre de amigos y de enemigos, con hongos con los cuales se asocian sus embriones, uh-huh, para poder germinar. Se piensa en esta relación como un mutualismo, como que son amiguitos, ¿verdad? Y el hongo le da unas cosas y la orquídea le da otra cosa. Parece ser que en buena parte pues es un tipo de parasitismo por parte de la planta
que las orquídeas producen muchísimas semillas pequeñitas que no tienen reservas de nutrientes. Entonces, para que la bebé orquídea se pueda desarrollar, necesita la comida de otro lado, y esta lo obtiene de estos hongos. Y la relación con los hongos es obligatoria al inicio de la vida de todas las orquídeas, pero ya las plantas, digamos, adultas, las que ya tienen sus tallos, sus hojas, etcétera, y pueden hacer fotosíntesis, pueden optar por continuar la relación con los hongos o interrumpirla. Aunque sí hay un grupo de orquídeas, no sé, hay varios cientos de especies que toda su vida siguen parasitando a los hongos. Y esto nos lleva a entender que esas serían como las tácticas bioecológicas de las orquídeas, ¿o es diferente? Pues sí, pues es una manera de estar en la competencia. Por ejemplo, la mayor diversidad de las orquídeas se da en los bosques tropicales. Pero siendo plantas herbáceas que no tienen leño, no pueden crecer mucho. Entonces, ¿cómo competir con un árbol gigante? Sí. Pues te subes a él. Entonces, todo esto, estas modificaciones estructurales de la forma, etcétera, pues son la manera de cómo acomodarse en un ecosistema tan competido. En los diferentes estratos, entonces la forma que ellas tienen para irse adaptando. Sí, sí, porque llama mucho la atención, ¿no? Que de repente vas a la selva y ves una flor bonita y sabes que es orquídea, la tomas, te la llevas a casa y no es lo mismo a que la tengas en un ambiente doméstico. Y bueno, la gente de repente se pregunta qué lo ha hecho, pero pues es que si yo la vi ahí muy bien, ¿cómo voy a hacer para cuidarla? Entonces son de las cosas que se preguntan en estos casos para cultivar plantas en casa, que me remito al comentario anterior, que pues más vale que consulten a esta persona y les ayude para tener plantas en casa. Bueno, ¿no? Yo lo que recomiendo es que compren una planta en un vivero que es seleccionada durante generaciones para que funcione en su casa, y las que están en la selva, déjenlas ahí. Sí, que eso es lo importante, no extraer nada a este querido auditorio de las selvas, tener los especímenes, lo que es de la naturaleza tiene que quedar en la naturaleza. Entonces, es así. Doctor Sousa, ¿cuántos años lleva dedicado al conocimiento de las leguminosas? Uy, pues desde mis épocas en lo que le platico de el estudio de las comunidades que vivía el famoso Barmasco, pues 53. O sea, porque toda mi carrera ya aquí en el instituto fue en leguminosas y otras cosas históricas que me han interesado. Y desde luego el tiempo que invertí como jefe de herbario, que también no fue poco. No, entonces, llevó muchos años, sí, en el herbario, así es, que es. Por eso cuando iniciábamos el programa yo decía que era un privilegio, porque uh-huh. Usted fue de los primeros curadores del herbario, ¿verdad? No. De los primeros de ya, las décadas recientes. Ya había otros. Sí, 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 lo sí, entiendo. Sí, sí. Desde el profesor Martínez, la maestra Bravo, Débora Martínez, Débora Ramírez Cantú, el doctor Gómez Pompa, y el previo a mí fue el maestro que se dedica a helechos, Ramón Riva, sí, y después seguí yo. Pero de los que tenemos en el instituto solamente queda usted de los primeros curadores. Ah, no, sí, claro, sí. Pues sí. Sí, ¿qué le atrae más de su línea de investigación, doctor, de las leguminosas? ¿Qué le llama más la atención? Bueno, pues es cada grupo es un reto, ¿no? O sea, tienen un montón de posibilidades que hay que tratar de explorar dentro de los intereses de uno y las aficiones de uno. Por ejemplo, yo, todo mi interés ha sido en el campo, básicamente en la exploración, en la colecta, y luego en el herbario. Que no es casualidad que fui jefe de herbario tantos años, porque pensé, estaba convencido y sigo convencido, que era un puesto clave para desarrollar el lugar. Sí. Porque desde siempre se avisoraba que el herbario era una gran herramienta de trabajo. Uh-huh.
y ahora inclusive con la biología molecular todos son felices de que nuestro herbario tenga un montón de plantas, sí. Y además de que muchas y diversas, que todas tienen, fueron colectadas en tiempos más recientes, lo cual permite que muchos de los análisis que se hacen tengan más éxito que si es un herbario de, digamos, el siglo XVIII, ¿no? XIX, en el cual es más difícil, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, siempre ha sido eso mi interés, ¿no? ¿Alguna anécdota así rápido, doctor, que nos cuente de su viaje, algún viaje en campo que pueda compartir al, al auditorio que nos acompaña el día de hoy? Uy, ¿cómo qué quieres escuchar? No sé, a veces cuando está uno en campo se enfrenta a ciertos problemas de colectar, de acceder a estos lugares. ¿Algún? Tú, Gerardo, quisiera tú. Quisiera preguntarle, doctor, ¿por sí. qué no lo aceptan en algunos hoteles en el sur de México? Ah, bueno, el problema es que el éxito de las muestras radica en que se sequen, se prensen en el mismo día. Sí. Entonces eso significa que usted en el día con luz está colectando plantas, uh-huh. pero en la noche no está durmiendo, sino está secando. Y esa secada la hacíamos con estufas y con las más terribles eran las lámparas esas de petróleo. Sí. Pero a veces había hoteles que no se prestaban, o sea, por ejemplo, en Belice, todos los hoteles y todas las construcciones son de madera. Sí. Entonces eso crea problemas. Y luego, yo no mismo, pero sí otras personas han tenido la desgracia de quemar hoteles. Entonces, no somos muy populares. Entonces, me imagino. No. Teníamos que estar en patios o atrás. O... Les dan oportunidad de dormir, pero no de trabajar dentro de los hoteles. No, porque o sea, hemos dejado hoteles lamentablemente ahumados, ¿no? Entonces, no es algo muy... No es nada grato. No. Gerardo, ¿cuál es la especie de orquídea más importante en la cultura maya? Bueno, hay varias que tienen distintos tipos de influencia. Por ejemplo, una llamada Cirtopodium macrobulbum que utilizan como pegamentos para elaborar instrumentos musicales y cosas así en la península. Las especies de vainilla también tienen la influencia. Y pues hay unas muy bonitas de grandes flores verdes que crecen en las selvas deciduas de la península que la gente de allá aprecia. Y por último, porque estamos casi a punto de terminar el programa, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, de verdad, platicar con ustedes. Bueno, yo no sentí el tiempo. Por último, es fundamental desarrollar un sistema que sostenga y guíe la formidable fuerza de trabajo que representan los taxónomos para los dos. Bueno, sí, o sea, es obvio que somos rebasados por la flora que tenemos. O sea, tenemos una flora más diversa que las entidades y los botánicos y presupuestos que permitan hacer un trabajo adecuado en el cual tengamos una aproximación grande de lo que tenemos realmente. Y cuando nos incursionamos en un grupo poco conocido, eso se hace muy obvio, ¿no? Son los presupuestos, ¿verdad? Los financiamientos que finalmente frenan. No necesariamente, son los tiempos también, ¿no? Y los grupos, por ejemplo, sí. En el grupo que llevo yo tantísimos años trabajando, estaba diseñado para hacer una tesis, ¿no? Entonces, pues la tesis ya quedó como... no era posible, humanamente. Tenía que ser una tesis con sí. un equipo de gente y aún así, ¿no? ¿Y entonces, tú, Gerardo? ¿Tú, Gerardo, qué opinas? Bueno, sí es un problema de recursos, pero afortunadamente en un lugar privilegiado como el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos la infraestructura, la experiencia académica, estamos ligados con los posgrados. Entonces, a través de la formación de estudiantes, continuamos con la tarea y es cuestión de hacer las propuestas de proyectos y
continuar fundamentalmente haciéndole ver a la sociedad lo importante que es continuar con la documentación de la biodiversidad del país, que está muy, muy lejos de haber sido concluida. Ok. Pues, doctores Gerardo, doctor Sousa, mil gracias por haber estado con nosotros. Vamos a despedir gracias, el programa. Yo les agradezco al amable auditorio que este día nos acompaña y que hayan seguido estas pláticas, esta conversación con ambos doctores, que son una increíble experiencia. Aprendemos con esto. Aprender es saber. Y entonces, ahorita, los televidentes, pues ya van entendiendo mejor qué son las nuevas especies y que no solamente en el extranjero, sino también aquí en México. Y les vamos a dar la respuesta de la trivia. El ejote es una etapa temprana del frijol y como judía se le conoce en España. Así es de que, pues, ya saben qué es el frijol. El ejote es un frijol. Muchas gracias. Los esperamos, por favor, el siguiente miércoles. El miércoles próximo vamos a tener el programa La Naturaleza de los Arácnidos, miércoles 3 de junio. Los esperamos aquí. Tenemos una cita en este estudio a las 9 de la mañana y vamos a estar deseosos una vez más de compartir con ustedes las experiencias de nuestros amables investigadores del Instituto de Biología. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor, por estar con nosotros.